hicieron, no le hicieron agua en Guaizó. ¿Cuándo se iba a robar la 40? Bien, amigos del Listín Diario, estamos ahora con Jorge Martínez, otro de los reclutados por los Tigres del Licey para esta Serie del Caribe. Jorge, un veterano como tú, que ya has jugado mucho este tipo de eventos internacionales, ¿cómo ves primero que los Tigres del Licey se hayan interesado en ti? Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerle, ¿no? Porque eso es premio al esfuerzo y al resultado de la temporada que tuve, ¿no? Y para mí es un gran honor estar reforzando. Ya se acabó la final, ahora, como yo digo, ahora somos dominicanas y a representar este gran país. Obviamente, con las estrellas eras que querías ganar, obviamente, pero ya no hay un equipo delante, Licey Estrellas, sino Dominicana, ya tú acabas de mencionar eso. Aunque no eres nativo de aquí, si ya tienes mucho tiempo viniendo, ¿qué te hace sentir comprometido con República Dominicana en esta Serie del Caribe? Por supuesto, soy un profesional, ¿no? Y voy a darlo todo por la camiseta que me ponga, pero en este caso en especial, República Dominicana a mí me abrió las puertas, ¿no? Como país, como liga, el béisbol de Dominicana me ha dado 6 temporadas tremendas, ¿no? Y creo que para mí es un compromiso. Es un compromiso y créame que cuando defiendo esta camiseta me siento un dominicano más y la defiendo con tremendo orgullo. Este equipo se ve muy profundo. Tú has jugado con algunos de ellos y te has enfrentado a muchos de ellos. ¿Cómo ves la conformación del equipo? Junior Ley, Cano, Bonifacio, todos ellos son un mismo equipo. Bueno, un equipo muy completo, ¿no? Un equipo muy completo. Para nadie es un secreto que Dominicana casi todos los años en la Serie del Caribe sale favorito y es dado a eso, ¿no? A los rosters que presenta, equipo muy completo de muchos veteranos y con un talento tremendo y creo que excelente picheo, excelente defensa, los tenemos todos, solo falta ponerlo en práctica, ¿no? En el juego, que es donde hay que demostrar que estamos bien, pero por lo que se ve hasta ahora en el papel, se ve muy poderoso el equipo. Tú eres abridor natural, pero te viste mucho también como relevista largo. ¿Tú estás disponible para cualquier rol que el dirigente quiera utilizar? Por supuesto. Lo estuve haciendo este año bastante, ¿no? Este año me ha tocado relevar un poco más que lo que lo he hecho otras ocasiones. No voy a negar que lo que más me gusta es abrir juegos, ¿no? Porque siempre ha sido mi rol y me fascina abrir juegos de pelota, pero como yo le digo, yo soy pitcher y el trabajo del pitcher es sacar los sábados y hacer el trabajo donde me pongan y por supuesto, donde designe el manager o el pitching coach, donde yo vaya a estar, ahí estaré y lo estaré dando el 100%. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a usted. Ahí pudieron escuchar a Jorge Martínez, lanzador, refuerzo de los Tigres del Licey para esta Serie del Caribe en Miami. Wester, estamos con Wester Rivas para el Listín Diario, otro de los reclutados por los Tigres del Licey para esta Serie del Caribe. Wester, cuéntanos, ¿qué se siente o qué te hace sentir que un equipo que es campeón te reclute para este evento internacional ahora? Obviamente contento, gracias a Dios y felicidades para ellos que fueron campeones, bien merecido y contento porque vamos a representar el país. Wester, tú fuiste prácticamente el mejor receptor durante toda la temporada del Lidón. Y ahora tienes la oportunidad de representar a República Dominicana. Ya eso para ti, a título personal, ¿qué significa ponerte un uniforme que tenga que ver con la patria? Nada más no soy yo. Todo el que seguro le hicieron el llamado se sintió emocionado y contento por representar a la patria. Y no, eso te da mucho gusto y mucho placer estar representando a la patria. ¿Cómo ves la conformación de este equipo para la Serie del Caribe con todas estas estrellas de la liga de aquí de República Dominicana? Muy bueno. Hay mucho, como tú dices, escogieron lo que el equipo necesitaba y contento con mi compañero y son muy buenos, como tú acabaste de decir.
Si pudieras decir, has conversado con Rafael Chávez, el coach de picheo, para hablarle de la estrategia y sobre todo cómo va a manejar todo, cómo irás a la Serie del Caribe. Ahora mismo tenía un meeting y él me paró para hacerme una entrevista. Gustavo Núñez dijo que acá se siente una buena vibra y que los Tigres Licey hacen que sus jugadores se sienten bien. ¿Ya has podido tú palpar eso que él dijo? Sí, sí, tú sabes, yo estuve aquí el año pasado y fuimos para Venezuela y no, la química de aquí es muy buena y hacen sentir a uno como si somos de aquí. ¿Cómo catalogas tu temporada 23-24 en la pelota de invierno? Muy buena, muy buena. A mi pensar yo creo que sí, que fue muy buena y al final de todo, dándole gracias a Dios por mantener a uno saludable el año entero. No sé, porque a San Diego también le faltó algo, tampoco ganaron. Muchas gracias, Wester, gracias, por tu tiempo. Hoy pudieron escuchar a Wester Rivas, receptor de República Dominicana, ahora con los Tigres del Licey, para esta Serie del Caribe que será en Miami. Gilbert Gómez, dirigente de los Tigres del Licey, ya luego de esta felicidad por el campeonato, ahora hay que darle borrón y cuenta nueva y enfocarse para esta Serie del Caribe. ¿Cuáles son los preparativos y cómo ves el equipo? No, realmente así como tú dices, ya se borró en cuenta nueva, se dio, ya nosotros estamos enfocados de lleno en lo que es defender la corona como rey del Caribe, y pues el plantel se ve bien, el rote que construyó entre operaciones y por las conversaciones que tuvimos ahí, realmente se ve sólido, tenemos lo que necesitamos para repetir y pues vamos con todo. Rotación abridora, si podías mencionar por lo menos el primer día. Todavía tenemos una cuanta reunioncita, no tenemos definido exactamente quién va a lanzar qué día, pero esa rotación abridora, cualquiera de las opciones, estamos hablando de que son pitchers de cabecera de cualquier rotación aquí en la liga y pues nos sentimos cómodos. ¿Qué tan fácil te podría hacer el trabajo de Junior Ley, Robinson Cano, Emilio Bonifacio, Gustavo Núñez? Plantel lleno de muchos líderes dentro del club. No, realmente de eso se trata, tener jugadores de ese calibre, jugadores de la liga con experiencia de Serie del Caribe, jugadores que saben la importancia, el compromiso que requiere pues representar a la patria. Y pues es como tú dices, realmente el compromiso ya ellos lo entienden, así que es más fácil para nosotros pues la motivación, porque todo el mundo sabe a lo que va, que a repetir la corona y traer la corona de la vuelta dominicana. ¿Y la participación de Fabio Alfaro y Vidal Bruján todavía se mantiene con el equipo? No, ellos no están con el equipo. Y jugadores como Cristian Adames, Starling Castro, que fueron pieza clave para ese campeonato, los Tigres del Licey, que no están en el roster. ¿Algo me pueda decir? Bueno, realmente agradecemos toda la entrega de esos jugadores, como tú mencionaste, pero este roster ya no se trata de los Tigres del Licey, se trata de roster de la Serie del Caribe Dominicana, y pues en plantel, operaciones y las conversaciones que tuvimos, entendimos que era el roster que tenemos ahora mismo, el indicado para ir para allá, sí, a ganar la serie. Raúl dijo hoy, y tengo que dar el crédito, en Diamante Deportivo, que él te figura a ti como para seguir al frente de los Tigres como dirigente. ¿Está en tus planes eso? Porque hay que ver si tú quieres. ¿Está en tus planes continuar con el equipo sin caso de que se ofrezca? No, tú sabes, realmente ahora mismo el enfoque, y a mí siempre me ha gustado caracterizarme por tomar la cosa día a día, el enfoque ahora mismo está en la Serie del Caribe, cómo nosotros podemos ir allá y ganar ese primer partido contra Venezuela y de ahí para allá seguir día a día. Y ya luego de eso, esas conversaciones se van a tener en su momento. No hay desesperamiento, no hay por qué uno adelantarse a los hechos, pero sí, realmente me gustaría seguir al frente de los Tigres. Ya depende de lo que realmente conversemos más adelante. ¿Y el calendario de Bruján y Alfaro, entonces, quiénes serán? Vamos a revisar un poquito más adelante. Yo tengo los nombres en la mente, pero más adelante te puedo decir. ¿Y los rumores sobre Neuri García? Esos son los nombres que tenemos ahora mismo en conversación, pero como te digo, no tenemos nada seguro con su nombre, pero sí, obviamente, ya para mañana estaremos ya. ¿El calendario se complicado con formación del equipo, rotación, definición de eso? Tú sabes que como vamos a tener un día libre en el medio, creo que eso le da un descanso al bullpen que uno necesita. Acuérdense que es un roster cerrado y que no vamos a tener la oportunidad, como aquí en la liga, de tú subir y bajar lanzadores. Pero sí, realmente ese día libre nos ayuda bastante y pues le da el descanso a lo mejor a ese bullpen que vamos a tener que utilizarlo, como de costumbre. El margen de error, Gilbert, es parecido al de una serie final. ¿Qué puedes dar tus impresiones? No, realmente, como te dije anteriormente, día a día, picheo a picheo, serie corta, donde cualquier cosa puede pasar, no hay rival pequeño, no hay rival que se puede subestimar. Al final un partido de béisbol lo gana el equipo que juegue mejor y nosotros tenemos que ir preparados para jugar nuestro mejor béisbol cada partido. Gilbert, van a abrir con Venezuela el primer partido. ¿Quién va a ser el lanzador abridor? ¿Ya lo han determinado esa parte? No, como te dije anteriormente, creo que le respondí a uno de los colegas. No tenemos todavía la rotación definida. Nos vamos a sentar ahora cuando terminemos con la entrevista al grupo y vemos realmente dónde cae cada quien. Gilbert, Héctor tuvo que salir por petición de su organización. ¿Podría Héctor encontrarse con el equipo en Miami? Héctor, sí, esto lo sigue, definitivamente va a estar ya con nosotros. ¿Qué tanto
ayudarle en el tema de la vibra positiva que puedan impregnar los fanáticos? Porque realmente todo es de vibra, todo es de energía. La fanaticada nosotros sabemos que nos va a dar el apoyo que necesitamos para salir a competir con esa energía que nos caracteriza. Pero la motivación es la misma y es la que tenemos todos los que estamos involucrados en este proceso, que es repetir como campeones. Una serie del Caribe típica, un equipo como Curazao que tiene jugadores con experiencia en la liga, ¿qué tan importante es llevar jugadores como Cano, jugadores que ya han jugado en ese nivel, en ese estadio ya de Miami? No, realmente cuando tú tienes jugadores de esa experiencia, ellos pueden pasarle a lo mejor algunos consejos a los jugadores que no han estado en ese escenario, pero vamos listos, tenemos un grupo, una mezcla buena de jugadores, tanto veteranos que ya han experimentado eso, como jóvenes que tienen hambre de probarse. Y eso es lo que vamos a contar en esa mezcla de jugadores, tanto veteranos como jóvenes. ¿Antes de partir a Miami va a haber otro día de práctica? No, realmente ya nosotros volamos mañana. Hoy era el día que queríamos pues vernos la cara, compartir un poquito y hacer la práctica. Y ya listo entonces para ir a competir ayer jueves. Estamos ahora con Kelvin Gutiérrez, exclusivo para el Listín Diario, que es otro de los reclutados por los Tigres del Licey para esta Serie del Caribe. Kelvin, ¿qué significa para ti que un equipo que es campeón aquí en Lidón necesite tu trabajo y te reclute para la Serie del Caribe? Saludos, hermano, agradecido por la oportunidad. No, más que agradecido con Dios, agradecido con la gerencia del Licey por tomarme en cuenta otro año consecutivo. Gracias a la bendición, gracias a ellos, estamos aquí, tú sabes, ready para representar el país, dar lo mejor de mí. Kelvin, tuviste un año con los Gigantes del Cibao de altas y bajas, pero ahora con el uniforme de República Dominicana, ¿cómo piensas tú que puedes aportar a este equipo? No, como siempre, salir al terreno de juego, dar lo mejor de mí, tratar de buscar buenos resultados, que es lo que se quiere al final, pero tú sabes que yo lo que salgo a dar lo mejor y no puedo controlar lo que puede salir, lo que pase en el terreno de juego, pero tú sabes, como siempre, salir a batallar, a dar lo mejor y buscar buenos resultados. Ya por último, porque sé que estás cansado, sí. Tú has estado en otra serie del Caribe, esta serie en Miami, que es una particularidad, ¿qué otra cosa sería, digamos, que diferente para ti en esta ocasión? Porque tú has estado ya en otra serie del Caribe. No le veo nada diferente. El país es lo único, tú sabes. Vengo con la de aquí de Dominicana, de Venezuela, ahora en Miami, el mismo béisbol. Salir a disfrutar, a tener buen momento, coger buena experiencia. No le veo nada diferente. Es tratar de salir a batallar y a ganar partido. Eso es lo único que buscamos al final del día. Bueno, el tiempo que estuviste en activo, ¿qué estuviste haciendo ahora para estar ready? Y después me metí ahí al gimnasio y practiqué par de días también. O sea, uno no se puede cuidar. Junior, ¿qué tanto tú entiendes que va a jugar el factor público? A sabiendas de que República Dominicana cuando juega en Miami, el público lo respalda mucho. Sí, nosotros nos hemos sentido bien respaldados. Me imagino que en Miami también, nunca he jugado ahí, pero me imagino que en Miami también, en Puerto Rico, nos sentimos bien respaldados. De verdad que es algo que nosotros esperamos que nos van a apoyar y creemos que van a asistir muchísimo. De verdad que ese apoyo lo esperamos. ¿Qué es lo más difícil de jugar un torneo corto como la Serie del Caribe? Para mí, que no podemos perder. Dominicana ha sido rival siempre de Puerto Rico, pero ahora también se ha sumado Venezuela últimamente. Esos dos países con nosotros siempre se tiran mucho. ¿Vas con una mentalidad ya específica para uno de esos equipos? Nosotros somos rival de muchos equipos, tú sabes por qué. No te hagas, de verdad que eso es bueno, eso ayuda. Sabes que al mejor le quieren ganar y eso ha existido todo el tiempo en el béisbol y en cada deporte. Yo no estaba esperando esta llamada, no te quería perder esta oportunidad de representar al país. En realidad siempre que me invitan, siempre estoy disponible y de verdad le agradezco por la invitación que me hace y cada año lo hago de corazón y por representar a mi patria. Junior, ¿qué significa para ti el hecho de que siempre llamen a Junior Ley para representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe? Para mí es un orgullo, ¿verdad? Y un honor de representar en mi familia también. ¿Sabes? Son gente allegada y el fanático que nos apoya, creo que se merecen eso y más. Robinson, cuando tres finales consecutivas en las Trias Orientales no han dado el puntillazo, ¿quién entiende? Como a dónde se ¿qué ha faltado? Yo digo que ganar, es lo único, porque eso sabe, llegar hasta ahí. Y creo que vamos a tener que darle mérito a los otros equipos. Han jugado mejor que nosotros. Quizás cosas que no se han ejecutado en el juego, pero son cosas que pasan. Para mí, no se ha logrado la meta de ganar, pero me siento súper contento, orgulloso de los muchachos. Porque cuando tú te vas hacia atrás y analizas, son seis equipos. Y tú quedas de segundo, o sea, es algo que tú tienes que sentirse satisfecho. Claro, tú lo has ganado prácticamente todo en tu carrera. Serie Mundial, múltiples partes de plata, guantes de oro.
pero no has ganado con las estrellas. Es una espinita. Eso viene en camino, no te apures. Eso, yo no me quedo dado. Eso viene por ahí. Dejar fuera quizás la rivalidad que hubo durante todo el torneo y ahora unir fuerzas en busca de ese cetro, ¿qué valor tiene para ti? Es que fíjate que yo no lo veo como así, como esa rivalidad, sino, tú sabes, una competencia en el terreno, pero que uno al final del día, casi con todo el que está ahí adentro, me llevo bastante bien, al igual que ellos con muchos del lado de las estrellas. Si te fías, nosotros antes del juego nos juntábamos allá en el terreno, uno se saludaba, porque que al final del día uno pasa más tiempo dentro de un terreno, comparte más con los compañeros que con tu propia familia. Y qué te digo, nada, felicitarlo a ellos, como yo a muchos de ellos los felicité ese mismo día, hicieron un gran trabajo y no fue la de nosotros, así Dios lo quiso y hay que estar conforme con la voluntad de Dios. ¿Cómo ves la conformación de este equipo para la Serie A? Lo veo bastante bien, aquí todo el que está allá, el que no ha pichado bien ha dado palo. Cano está construyendo un legado, o sea, en esta Liga Dominicana acá. Cuando ya deje de jugar béisbol, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Qué te digo? Me hicieron esa pregunta el otro día, pero es, ¿qué te digo? O sea, como aquel jugador que entregó todo por su país, ¿me entiendes? Anteriormente quizás no había jugado en esta liga, pero como muchos saben, los Yankees no me daban el permiso. Luego cuando fui a Seattle me dieron un permiso de 5 juegos, le ganamos los 2 los gigantes, luego me pararon. Ahí se perdió, o sea, al final del día yo diría que todo jugador dominicano ama esta liga, o sea, tú estás en tu patio con tu gente, tu familia, amigos, muchos que no pueden ir a verte de aquel lado. Y una satisfacción, por ejemplo, para mí que soy de San Pedro, poder jugar en mi pueblo, me llevo a mi familia, a mi hijo lo llevo al play conmigo, la niña que tengo 2 barbers el juego, o sea, la satisfacción es diferente. Ver el respaldo del público en el clásico del 17, en el clásico del año pasado, ¿qué espera Roberto Cano del respaldo que pudiera dar la fanaticada para esta Serie del Caribe? No tenemos los mejores fanáticos del mundo, yo creo que el dominicano donde hay algo que tenga que ver con el país, el dominicano siempre dice presente. Mira, nosotros fuimos a Dubái y en Dubái había, yo me sorprendí de la cantidad de gente que había ahí, pero siempre dicen presente y en Miami hay muchos dominicanos, es un viaje, como diría yo, un viaje corto, ¿sabes? Mucha gente lo va a ver como vacaciones y sé que va a haber va a haber muchos fanáticos, va a ser buena la vibra y también recuérdate, ahí están muchos venezolanos, muchos colombianos, en Miami hay de todo, o sea, yo espero que sí, que quizás para mí va a ser mejor que las anteriores. Robinson, ya te catalogan como el jugador de la patria. ¿Qué opinión merece sobre eso? Bueno, contento, que en realidad lo he siempre dicho presente. No sé si recuerdan el clásico 2013, que mucha gente a mí me dijo yo estaba loco, porque era mi año de agencia libre. ¿Sabes? Que gracias a Dios no pasó nada, pero pudiera haber pasado algo y quizá no hubiese logrado lo que quería. Pero cuando tú haces algo de corazón, Dios lo que hace es bendecirte, y eso fue lo que pasó. Robinson, lo más difícil de un torneo. Difícil, lo hemos sido, porque el profesional tiene que jugar juego tras juego, inning tras inning, tiene que estar pendiente, o sea, ahí no es mañana, ahí no pasó como ahora, que te ganaron 3 y tú viniste y empataste la serie, vamos a un juego séptimo, allí tú te juegas todos los días con un equipo diferente, o sea, lo que lo hace interesante es que tú tienes que ver los pitches nuevos, o sea, como coach tú tienes que ver dónde le va a jugar a los jugadores, quiénes son, muchos tú lo conoces, otros no, pero lo veo más emocionante que una presión. ¿Algunas ofertas de volver a Grandes Ligas o Japón? No, ninguna. No, pero que en Dubái yo soy parte dueño, o sea, Dubái apenas está comenzando y eso va a ser como una liga, bueno, lo que se planea hasta ahora como una liga de invierno.